Mi nombre es Víctor Espinosa, vengo de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Nos dedicamos a lo que es la producción de maguey y mezcal. Producimos mezcal principalmente de maguey espadín y de vez en cuando algunos silvestres, ya que estas especies tardan demasiados años en crecer. Nosotros llevamos ya 4 generaciones haciendo mezcal. Principalmente iniciamos con una marca que se llamó La Huella, pero no la pudimos registrar, entonces cambiamos ahí a Zip. Y posteriormente tuvimos la oportunidad de rescatar La Ironía, porque era una marca que estaba perdida, entonces la rescatamos, la registramos y actualmente la trabajamos. En promedio llevamos haciendo mezcal alrededor de 7 años, pero con la marca ya registrada y certificada como tal, llevamos alrededor de 4 años. El proceso de elaboración del mezcal consiste en 5 etapas: cosecha del agave, cocción, molienda, fermentación y destilación. Durante estas etapas duran alrededor de un mes todo el proceso, incluyendo las 5 etapas, y las 5 etapas las elaboramos nosotros. Posteriormente a esto, entonces elaboramos algunos mezcales de sabores, por decirles de alguna manera, como abocado con gusano, abocado con pechuga, reposado, añejo, y elaboramos también cremas de mezcal, que estas ya son más suaves, contienen algunos aditivos como la leche y el jarabe de maguey como conservador. El de gusano solamente le metemos nosotros gusanos de maguey, que son una plaga para los agaves. Entonces nosotros los colectamos, tienen un uso gastronómico y nosotros le damos otro uso agregándoselos al mezcal. Lo dejamos reposando en vidrio de 3 a 6 meses y transcurrido este tiempo el gusano le va a dar al mezcal lo que es el color y el sabor. Es el mismo proceso para el caso del mezcal de pechuga, abocado con pechuga de maguey cocido. Le metemos lo que son pedazos del corazón de la planta, botánicamente sería el tallo. Se los metemos al mezcal y lo dejamos reposando en recipientes de vidrio de 20 litros. De 3 a 6 meses transcurrido este tiempo, el mezcal vira a ese color y además la pechuga le da esas notas de maguey cocido, a humo, a caramelo, a vainilla. Y el reposado, bueno, este tiene un tiempo de 1 año en barricas de roble americano usadas. Y transcurrido este tiempo, la madera es la que le da el color y las notas al mezcal. Es un mezcal más suave. Y el añejo, que en este caso no traemos, la única diferencia es que el tiempo es más largo. El añejo pasa mínimo 5 años en estas barricas de roble. Es por eso que los lotes son cortos y solo se tienen en temporadas. Y bueno, ya las cremas de mezcal, pues es mezcal a menor grado alcohólico, están a 16 grados. Lo que hacemos es que mezclamos mezcal con leche, pulpa de fruta y jarabe de maguey, y entonces hacemos de muchos sabores, de algunos de temporada, de fruta de temporada, algunos artificiales como el de piña colada y algunos muy naturales como el de cacao, que lo hacemos directamente con cacao tostado, le agregamos leche, miel de maguey y ya está. También tenemos algunos más frescos como el de tamarindo, maracuyá, jamaica y café, que no llevan leche y son más frescos. Y bueno, hay infinidad de sabores en cremas de mezcal. Es una empresa familiar. La que creó a la empresa tiene la carrera en contaduría pública, entonces es más fácil que ella lleve la contabilidad y el registro de la empresa, el registro de las 2 marcas. Contamos con 2 marcas actualmente: Yacip, que solamente está registrada la marca pero no certificada, y La Ironía, que esta marca sí está registrada pero además certificada ante Comercam, ante Kosher y ante una organización que certifica productos orgánicos. Ella es la encargada de hacer eso. Yo como ingeniero agrónomo soy el encargado del maguey y de cuidar, evitar las mermas en todo el proceso de producción del mezcal, y me encargo también del vivero de reproducción de agaves y de los agaves de en campo, y algunos otros familiares como tíos, primos, sobrinos nos ayudan en el envasado, y otros, bueno, ya nos ayudan en la etiqueta, ¿no? Hay que etiquetar botella por botella por botella, tratando de que todas se vean parejas. Posteriormente hay que ponerles el logo de Comercam, que es el que que es la que le da la seguridad al consumidor que sea un mezcal, ¿no? Y algunos otros hacen las cremas de sabores. Ese proceso ya es más de las mujeres que están en la familia.
Lo que le pudiera decir a otros compañeros artesanos es que no se desanimen en estas fechas. Nosotros los productores no recibimos aguinaldo, pero nosotros tenemos muchas oportunidades que otros no, como es el de viajar y salir a otros estados, como el de producir algo que sabemos que es natural, que es artesanal y que lo damos a conocer al resto del país, incluso a otras partes del mundo. La ventaja de nosotros, entre tantas marcas de mezcales que actualmente existen en el mercado, es que nosotros sí lo producimos. Entonces para nosotros es accesible darles el precio. Nosotros lo producimos, nosotros lo hacemos, nosotros lo vendemos. Entonces los consumidores están comprando directamente del productor. El precio es muy accesible y es un producto de gran calidad. Bueno, que apoyen lo local, como siempre, que apoyen lo local, que apoyen a los consumidores, que asistan a las expoferias. Generalmente son productos directamente de quien lo produce, de quien lo hace, y el precio es muy accesible.